Hola a todos, colegas. Estamos con I Wanna Be The Gay. Soy Saenza y venimos a echarle un ratillo a este juego. ¿Vale? Estáis viendo la pantalla, la presentación del mismo, su absurdo e innecesario argumento. Este juego en su momento se hizo bastante popular porque es uno de estos juegos en los que todo te mata. ¿Vale? El Dark Souls de los indies. Después hubo muchos juegos que imitaron a este. Está, la verdad es que está muy fino, muy bien medido todo. Y nada, pues eso, I Wanna Be The Guy, The Movie is The Game, ¿no? Vamos a empezar el juego. Vale, ahí lo tenemos. Vale, he puesto la primera vez para probar si funcionaba. Dificultad hard, es que no puedes cambiar la dificultad. Vamos a empezar una nueva partida, ¿no? Estas es que no se puede cambiar. A ver, la cosa es que en este juego todo te mata, ¿vale? ¿Y por qué voy a jugarlo? Porque me ha dicho Cutillas de Eres Gamer que, vamos, nos dijo a todos los miembros, nos retó a que lo jugáramos, que echáramos 100 vidas. 100 vidas, a ver hasta dónde llegábamos. ¿Vale? Primera vida. Como veis, todo te mata. ¿Vale? ¿Vale? Corre, 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 corre. Dos vidas. Como veis, es todo ensayo y error, ¿vale? Tenemos aquí la pistolita. Este juego es muy puñetero, ya lo iréis viendo, ¿eh? No me lo conozco. He visto a Cutillas jugarlo. Eso sí. ¿Y cómo demonios me salvo yo de esto? ¿Cuánta vida llevamos? Tres, ¿no? Madre mía. A ver. Cuatro. Es que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y me he quedado ahí parado un momento. Y en este juego no te da muchos momentos. Nos llevamos 4 vidas. Nos quedan 96. Quizá pueda saltar cuando caiga en la siguiente. ¿Y qué mierdas hago? ¿Qué mierdas hago? 5 vidas. Hostia. Porque el muñeco no corre más rápido. ¿Verdad? Uf, ojo, cuidado, que casi me dan. Lógicamente muerto. 6 vidas. Nos quedan 90. Se me ha cerrado el puto juego. Bueno, estábamos en el principio. A ver. No sé.
Ah, podemos ponerlo en Medium. Bueno, pienso poner en Medium, ¿no? Vamos. ¿Qué mierdas pasa, tío? Vale, Medium. ¡Hijo de puta! Me han puesto con un lacito. Vale, en Medium tenemos más puntos de control. Voy a empezar desde el principio, ¿vale? Porque Cutillas se lo jugó en dificultad difícil. Y no me parece justo que yo me lo ponga en dificultad media. Pero mira, no sabía que tenía dificultad media. En fin, pero vamos, que sigo sin saber qué tengo que hacer. Me voy a gastar las 100 vidas en esta pantalla. Voy a probar a saltar ahora cuando caiga, a ver si me sirve de algo. Tócate los huevos. Pues no entiendo cómo me he salvado antes. Quizá ha sido por el tema del salto. Probaré ahora otra vez a pegar el salto. A ver. No entiendo. No sé qué es lo que activa eso. No sé qué es lo que lo activa. Parece ser que lo del salto más o menos me puede funcionar, pero no lo controlo. No sé por qué cuando salto en el aire no sale. No sé, Cutillas. Este juego es terrorífico. Debe de ser que a lo mejor cuando cruzamos... No entiendo por qué a veces sale y a veces no sale. Estaba probando cosas, pero no sé. Por algún motivo es cuando se cierra la barra de arriba, pero no siempre se cierra. No sé. A ver, el juego tiene un respawn súper rápido, ¿no? Hace que sea frenético. Vale, y eso está bien. Pero claro, joder, resulta frustrante si no sabes ni siquiera... Claro, es que no sé ni siquiera lo que tengo que hacer. ¿Cuántas muertes llevo? Bueno, más de 10 seguro. Y no sé por qué motivo... Ahora no he muerto. Que alguien me diga. Ya he perdido la cuenta, ¿eh? Vamos, llevaré 12 o 13 o por ahí. Madre mía.
No hay, además, ni una sola pista de lo que hay que hacer. No tengo ni idea. Resulta un poco arbitrario, ¿verdad? Que no me queda claro porque a veces me sale la barra de pinchos de abajo y porque a veces puedo superarlo y... ¿Qué me ha matado ahora? ¿Os habéis dado cuenta que he muerto antes de que me tocara? Se había quedado ahí pillado, ¿verdad? Mira, y se queda ahí pillado. Ojo que vuelva a morir. No sé, quizá. Es que si toco los pinchos. Si toco los pinchos de la derecha, voy a morir. O los de la izquierda, es que no sé. No sé, no sé. Hay como un pincho que tiembla, ¿vale? En la siguiente pantalla hay como un pincho así muy gordo que tiembla. ¿Vale? ¿Veis que está temblando justo debajo de la G? Voy a probar a dispararle. Es que no nos queda otra que ir probando cosas. Pero como veis, el juego es muy, muy, muy puñetero, ¿eh? No me lo pongo en medio porque Cutillas se lo jugó en difícil. Si no, me lo pondría en medio, ya te digo. Vale, lo habéis visto, ¿no? Y ojo que luego hay que acordarse. Uf, luego hay que acordarse de eso, ¿eh? Qué difícil lo veo. O sea, hay que disparar al pincho, saltar para que el pincho no te caiga y caer encima del pincho. Y luego ir saltando encima de los ladrillos que van saliendo por el escenario. Y acordarse dónde van a caer. Nada, no me ha salido, tío. Verdad es que podrían haberlo hecho que los puntos de guardado fueran en cada pantalla, ¿no? Cada vez que cambias de escena, de escenario, tener ahí el punto de guardado. Porque aunque el respawn es muy rápido, claro, es verdad que al final estas cositas, joder, pues pueden terminar cansando un poco, ¿no? En fin. Nada, que lo he hecho mal. Tengo que disparar antes de saltar. Y tengo que saltar cuando estoy seguro de que he golpeado con el disparo al pincho. ¿Cuántas muertes llevaremos? ¿20? ¿25? Todo va a ser más rápido, de lo que pensábamos. Venga, a ver. Podría decir que yo soy un manco. Pero realmente este juego es que se las trae, ¿eh? Bueno, la música al menos es así un poquito cañera. Se termina haciendo pesadita, eso sí. A ver. Joder, tío, es que tienes que disparar a lo loco. Y mira, dispara a lo loco y ha dado la casualidad. Va.
Pensaba que lo mismo ni me salía. Da la casualidad de que ningún disparo ha golpeado en el pincho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cien vidas y no voy a pasar ni al siguiente punto de control al final, ya veréis. Buah. Oye, pues Cutillas avanzó un montón, ¿eh? Llegó a enfrentarse a un boss. Pasaje que yo creo que se pasó de las 100 vidas, ¿no? Porque es muy difícil mantener el recuento. Estaría bien que hubiera un contador aquí en la pantalla. Ya que al final este juego es algo que la muerte entra dentro del propio juego, pues que al menos hubiera un registro pues que pudieras ver, ¿no? A ver. Vale. Bien. Bien. Qué cagada. Madre mía, lo máximo que hemos llegado y no sé si lo superaremos, ¿eh? Vamos. Otra vez igual. He disparado con una maldita metralleta y no he conseguido nada. Vamos. Ah, imagino que seguro que en internet, en YouTube, habrá gente que se haya pasado este juego. Al final, como veis, es un poco ensayo y error. Lo que pasa es que es eso, joder. Al principio parecía que el respawn era rápido. ¿Cómo lo hago, eh? ¿Cómo lo hago? Cuando estoy llegando y no me dan los disparos al pinchito, para que se caiga. Bueno, venga, siguiente. Uf, pensaba que me salía el otro. Vale. Me he movido un pelín de nada, en serio, ¿eh? Y me ha matado porque creo que he tocado el pincho. Lo mismo me he caído del pincho directamente al otro. Vamos. Hostia, ¿eh? Que no ha llegado. De todas maneras, no estoy familiarizado con la altura del doble salto, porque claro, en esta primera pantalla, como tienes la altura tan acotada, de un solo salto ya llegas a la parte de arriba. No sé si el segundo salto tiene mucho alcance o no. Yo creo que tiene menos que el salto normal. Vale. Vale. Oh, mierda, era hacia la izquierda. Es que encima para memorizarlo. Bueno, poco a poco vamos avanzando, pero es lamentable. Muy lamentable. Vamos. Dale, 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 dale. Vamos a ver si ahora nos sale. Y ahora no le da el pinchito. ¿Qué sé? ¿Llevaremos cerca de 40 muertes, quizá? Puede que más, ¿no?
Mira, no voy a jugar a las 100 muertes. Le voy a echar media horita y punto, porque he perdido. Se ha bloqueado el puto juego, no responde. Su puta madre. Bueno, menos mal que estamos en el principio. Que me llega a pasar esto en otro punto. Bueno, lógicamente dejaría de jugar. Lógicamente dejaría de jugar. Dos veces ya, ¿eh? Una vez se me ha cerrado el juego solo. Y la otra vez directamente se me ha bloqueado. Bueno, Cutillas, eres un jodido sádico y querías vernos morir continuamente. Pues ya lo tienes. Espero que te sientas satisfecho. Vale. ¡No, mierda! No alcanzó. Vamos. Ya he visto que en la dificultad media yo lo que creo que hay simplemente son más puntos de guardado. Y sinceramente a mí me parece que el juego se hace más divertido siendo así, pero bueno. Buf. ¡No! ¡Ahora era hacia la izquierda! ¡Hostia, tío! Yo no me puedo memorizar. No me puedo memorizar todo ese patrón. Me voy a volver loco. Porque además el personaje, una vez que lo encauzas en una dirección, ya da igual que corrijas, ¿eh? No vas a llegar a la nueva zona. Hostia. Hostia. O sea, ¿que habéis visto el patrón que tenía? Yo eso es que no lo puedo memorizar. A ver. Vale. No sé si sería capaz de llegar, ¿eh? Pero me jode porque he dado al doble salto y no lo ha hecho. Y os lo juro que lo he dado. Pero bueno. Voy a intentar a ver si me llega desde ese punto. Me parece que no, ¿eh? Me parece más que se va a quedar por los pelos. Pero total, el patrón ese de movimientos no me lo pienso memorizar. O sea, es que no puedo memorizarlo. No al menos en el número de vidas que quiere el sádico de Cutillas que lo haga. Y ahora sí que ha aparecido ahí. ¿Os habéis dado cuenta que ahora sí que ha aparecido el cubo ahí y antes no aparecía? No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿El patrón cambia? ¿O son bugs? En fin. Cutillas, cabrón, saluda a la afición. Que el próximo día que te vea te parto las piernas. Ahora no ha aparecido, pero antes sí. Y me he arriesgado y no he intentado llegar al fondo del todo porque pensaba que a lo mejor sí que aparecía. Nada, tío, en serio, ¿eh? Esto ya, si encima el juego se me está bugueando y no me aparece el cuadrado ese cuando tendría que aparecer,
O si es que es directamente ya el patrón es aleatorio. A veces aparece y a veces no. Me parece ya que esto... Es que esto ya deja de ser prueba y error. A ver. No, ahora no ha llegado. Es que... Es que... No puede ser. No puede ser. Lo voy a intentar un poquito más. Pero vamos. Que me da igual que me des 100 vidas, cutillas, o que me des 8.000 millones de vidas. Ese patrón me parece súper injusto. Me parece súper, súper injusto. A ver. A ver, y ahora a la izquierda, ¿no? A ver. A ver. Os juro por mi madre y por lo más sagrado que he dado el doble salto. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Además, que este personaje tiene una característica y es que en mitad de la caída te hace el doble salto y no me lo ha hecho. Ay. Bueno, a ver, que es que el juego tampoco es un triple A, ¿no? No tiene unas mecánicas pulidas. De hecho, realmente tiene mérito que se hayan podido hacer ciertas cosas de forma tan precisa. A ver. Me he dado cuenta de que no era hacia la derecha y no me ha corregido ya el salto. Vamos. Y es que encima eso, quieres... Esto ya lo controlas, esta parte. Y lo que quieres es irte a los saltos. Pero no, tienes que primero hacer todo esto. Y aunque no te lleva mucho tiempo, te va agotando la paciencia. Para que luego encima te pase una cosa como esta. Cutillas, podías haber tenido al menos el detalle, la humanidad, de decir que lo jugáramos en medio y no en difícil. En fin. Vamos para allá, desgraciado. Que me da mucha rabia. Me da mucha rabia tener que estar repitiendo todo el rato esta misma parte. Me da rabia porque me resulta aburrido. ¿Vale? El desafío es lo de adelante. Pero antes de llegar al desafío tienes que aburrirte. Y eso no está bien. A ver, soy yo, ¿vale? Hay gente que este tipo de cosas no... No le molesta en lo más mínimo, ¿sabes? A mí sí. Vamos. Vale. Uf. Vale. ¡No, mierda! Puto patrón de los cojones.
Qué rabia, de verdad, ¿eh? A ver. Tío, le he dado encima al botón de Windows. Esta va a ser la última vez que lo intenté, chicos. Hombre, si llegara al punto de guardado, pues lo aguantaría un poquillo más, pero vamos, no va a darse el caso. Así que lo vamos a dejar aquí, cutillas. Yo sé que el juego es largo, ¿vale? A ver, largo. Si no te murieras ni una sola vez, a lo mejor te lo pasas en 15 minutos. Pero... ya está, aquí lo dejamos. Pero vamos, cutillas, que la próxima vez que te apetezca que alguien juegue a este juego, métete la lengua por el culo, ¿vale? Y te lo rebañas, amigo mío. ¿Has visto? Ahora mismo acaba de salir la piedra a la derecha. Bueno, va, da igual. En fin, espero que hayáis disfrutado con esta basura de juego, más de lo que he disfrutado yo jugándolo, porque no ha sido divertido, sinceramente. No me ha gustado. La idea es divertida, graciosilla, pero es por la falta de puntos de control, ya te digo. Me ha quemado mucho tener que repetir todo el rato el mismo fragmento para llegar aquí y a lo mejor morir inmediatamente porque no ha dado el disparo al pincho, ¿no? Bueno, en fin, nos vemos en la próxima. Dadle like y todas esas cosas. Chao, chao, chao.